It's open. Don't fail me now. Chicos, preparaos porque hoy tenemos un vídeo muy especial. Estoy muy hypeado porque, como habréis visto en el título, se ha lanzado el primer vídeo grabado directamente en una PlayStation 5 y esto es algo que me emociona muchísimo. La verdad es que me he quedado completamente flipado, así que os recomiendo que veáis este vídeo hasta el final porque vais a alucinar. Como ya sabéis, durante todo este tiempo hemos estado haciendo un montón de vídeos relacionados con este tema. Hemos hablado muchísimo de la nueva generación de consolas, hemos visto detalles de la PlayStation 5, de la Xbox Series X. Y como ya os digo, pues estoy bastante hypeado porque esta noticia es súper importante. Justo ahora mismo, chicos, estaréis viendo un vídeo de fondo. Es un gameplay, el primer gameplay grabado, por así decirlo, en una PlayStation 5. Os recomiendo que pongáis el vídeo a máxima calidad. Voy a intentar subirlo a 4K, así que os recomiendo que, bueno, si estáis en el PC, sobre todo, vais a poder verlo con total detalle. Ponedlo en 4K y disfrutar, porque ya os digo que es una maldita locura. Esto, chicos, forma parte del nuevo motor gráfico de Epic Games, Unreal Engine 5, que sería pues una nueva versión, un nuevo motor gráfico que van a poder utilizar las consolas de nueva generación, donde se busca conseguir el fotorrealismo con un nuevo sistema para representar las imágenes, que bueno, no me voy a meter mucho en este tema, pero simplemente decir que utiliza una geometría de micropolígonos que se llama Nanite. Este sistema, bueno, pues permite que se generen miles de millones de polígonos en tiempo real sin que esto afecte al rendimiento, y la verdad es que es una maldita locura. Justo aquí, chicos, se puede comprobar todo lo que estamos hablando porque la persona que lo está manejando activa los triángulos para mostrar exactamente cómo funciona este nuevo sistema. Como veis, se generan un montón de triángulos que forman lo que sería todas las texturas y todas las cosas que tiene el mapa. Y tengo que decir que el nivel de realismo es completamente increíble. Si os fijáis en esta imagen, yo personalmente no sabría decir si es real o está generada por ordenador. Otro de los puntos importantes que tiene este nuevo motor gráfico es la iluminación, y es que al parecer tenemos un nuevo sistema que se llama Lumen, ¿vale? Sería un sistema muy parecido al actual Ray Tracing, pero sería el sistema que utiliza este nuevo motor gráfico. Como veis, la verdad es que las luces se representan súper bien. Y aquí, chicos, hay una cosita que quería matizar porque me parece muy importante, y es que lo que estamos viendo ahora mismo de fondo, esto no es la típica cinemática que nos ponen cuando nos quieren mostrar que un juego tiene unos gráficos increíbles. No es el típico vídeo, sino que esto está siendo ejecutado en tiempo real en una PlayStation 5. Esto me parece muy importante porque nos da una idea muy acertada del nivel que podemos llegar a conseguir en las consolas de nueva generación. Y aquí hay otra cosa que quería aclarar, y es que cuando salga la PlayStation 5, casi con total seguridad, los juegos no se van a ver con esta calidad, por lo menos al principio, porque este nuevo motor gráfico no va a salir mínimo hasta finales de 2021, ¿vale? Aunque sí que es verdad que va a estar disponible para Xbox también, pero como ya os digo, no va a salir hasta finales de 2021, así que bueno, pues simplemente esto es una prueba, una especie de demostración que está un poquito más orientada a los desarrolladores, ¿vale? Porque como ya os digo, pues gracias a esta nueva herramienta, a este nuevo motor de Epic, pues estos van a poder conseguir, bueno, pues todo este potencial que estáis viendo ahora mismo en las imágenes, lo van a poder conseguir en las consolas de nueva generación. Pero como os digo, esto no quiere decir que sí o sí todos los juegos se vayan a ver de esta manera, porque esto dependerá, como os digo, de estos desarrolladores que apliquen este nuevo motor gráfico para que los juegos se vean mejor o peor. Como siempre, me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre todo este tema en la caja de comentarios, y que dejéis un pedazo de like si estáis hypeados como yo por la llegada de la nueva generación de consolas. Como siempre, os recomiendo que os suscribáis al canal si no lo estáis, marcando la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todas las novedades sobre estas nuevas consolas. Sin nada más que añadir, un saludo y os dejo con el resto del vídeo. Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position to look more natural.
For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. That's promising. Dynamic GI is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Nice. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember we mentioned high-poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. Not much time left. And this doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the horizon. The portal, it's open. Don't fail me now. What's next?